Los invito a que puedan abrir sus Biblias en Marcos capítulo 8, ¿sí? Marcos capítulo 8. Marcos 8, versículo 22 al 26, ¿sí? Marcos 8. Versículo 22 al 26. Dice la palabra de Dios, refiriéndose a Jesús, dice: vino luego a Bethsaida y le trajeron un ciego y le rogaron que le tocase. Entonces, refiriéndose a Jesús, ¿no?, tomando la mano del ciego, le sacó fuera de la aldea y escupiendo en sus ojos, le puso las manos encima y le preguntó si veía algo. Él mirando dijo: veo los hombres como árboles, pero los veo que andan. Luego le puso otra vez las manos sobre los ojos y le hizo que mirase, y fue restablecido, y vio de lejos y claramente a todos. Y lo envió a su casa diciendo: no entres en la aldea, ni lo digas a nadie en la aldea, ¿sí? Leemos el último versículo, por favor. Dice: y lo envió a su casa diciendo: no entres en la aldea, ni lo digas a nadie en la aldea. Ustedes saben que esto tenía una particularidad, este milagro que Jesús hizo, porque se producía en un lugar donde Jesús justamente era más resistido. ¿Saben qué es lo difícil a veces del servicio? Cuando uno sirve a Dios, lo más difícil de servir es cuando tú tienes que servir en un lugar en el que las personas te resisten, en el que tienes que demostrarle que tu pasión por las cosas de Dios la tienes que seguir continuando haciendo, aunque otras personas no te aplaudan, aunque otras personas tal vez no lo reconozcan. Esa es la parte más difícil de aquellos que amamos a Dios y que queremos servir. Imagínense lo que le había tocado a Jesús. Tenía que ir a un lugar y a una localidad llamada Bethsaida, de la cual dice Mateo capítulo 11, versículo 21, dice: ay de ti Corazín y ay de ti Bethsaida, porque si en Sidón y en Tiro se hubiesen hecho los milagros que en ti se han hecho, seguro muchos de ellos se hubieran arrepentido y muchos de ellos hubieran sido perdonados. Así que si hubo localidades donde se hubiesen hecho muchísimos milagros, fueron en Bethsaida, en Corazín y en otra localidad, en otro lugar que se llamaba Capernaum. Fueron lugares donde Jesús constantemente los visitó y donde Jesús constantemente hizo un montón de milagros, pero sin embargo fue en los lugares donde Jesús fue más resistido. Pero a pesar de todo eso, nada de eso hizo que la visión de Jesús, que el propósito por el cual Él había venido a esta tierra, fuese manchado, fuese dejado atrás, y él hubiese renunciado a su propósito principal, que era morir por cada uno de nosotros y poder salvarnos y darnos la oportunidad de poder ser llamados sus hijos. Ahora, Bethsaida tenía otra característica. Algunos historiadores hablan de Bethsaida y la nombran como si fuera la ciudad de las redes, porque era la ciudad donde normalmente la mayoría de las personas eran pescadores. Así que muchos historiadores reconocen a Bethsaida como la ciudad de las redes. Otros la reconocen a Bethsaida como una de las ciudades más incrédulas de aquella época, porque a pesar que se habían hecho un montón de cosas, aún a pesar de todo, seguían sin poder creer en Jesús como su Salvador y como el Mesías enviado por Dios. Pero también algunos historiadores la mencionan a Bethsaida como la ciudad de los enredos, como la ciudad de la confusión. Y por eso fue que Jesús dijo en Mateo capítulo 11, versículo 21, si en ti Bethsaida se hubiesen hecho estos milagros, en aquellas ciudades perversas, seguramente aquellas personas, aquella población se hubiese arrepentido. Así que en ese contexto, Jesús había ido a Bethsaida. Y yo me imagino a Jesús caminando allí en las plazas de Bethsaida y de golpe le traen un montón de personas para que Jesús haga un milagro.
Pero había amigos que estaban desesperados, que Jesús quería que Jesús hiciera un milagro exclusivamente en ese amigo que era un ciego. Ahora, ¿saben que las personas de Bethsaida eran realmente muy, pero muy marketineras? Ellos deseaban que Jesús estuviera ocupado haciendo varios milagros, porque a veces los milagros de Jesús llevaban de toda la gente que le traía, le llevaban tal vez una mañana, tal vez una tarde, tal vez una noche, tal vez un día completo, tal vez una jornada de todo un fin de semana. Y entonces, como era una ciudad pesquera, y la gente, lógicamente, estaba en ese lugar, ¿qué hacían? Vendían los pescados, ¿no? Y le ponían el precio que querían. Entonces, utilizaban los milagros de Jesús para beneficio propio. Utilizaban los milagros de Jesús para un marketing del cual no le encontraban con su vida que estaban haciendo. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, y habían traído a Jesús a un ciego. Y dice que en ese momento, cuando le traen a Jesús a ese ciego, le ponen las condiciones a Jesús. Y le dicen: Maestro, te traemos a este ciego para que tú lo toques y para que tú lo sanes. ¿Y sabes qué? El tema de esta noche se llama renovando la visión. Y el primer punto de renovar la visión habla justamente de que Dios trata de nosotros de una manera personal y original con cada uno de nosotros. Aunque el plan de salvación es el mismo para todos, el trato que Él tiene con cada uno de nosotros es un trato muy particular, es un trato muy especial, es un trato muy original, es un trato lleno de ternura, es un trato lleno de amor, es un trato lleno de justicia. Porque a mí me gusta escuchar cuando dicen que Dios es amor, y me gusta cuando la Biblia dice que Dios es amor. Pero tampoco tengo que olvidar de que Dios es justo y de que Dios es santo, y que su gracia es incalculable y siempre está presente, pero también tengo que entender de que Dios es un Dios santo, un Dios justo, y que tarde o temprano tenés que rendir cuenta de todas las cosas que he hecho y que le desagradan a Él. Porque de esa se trata esa clase de Dios. Entonces le traen a ese ciego y le dicen: Señor, queremos que tú lo toques y que tú lo sanes. Porque hemos visto cómo lo tocaste a este, porque hemos visto cómo lo tocaste a este, porque hemos visto cómo lo tocaste a este. Entonces pensaban que Jesús iba a actuar de la misma manera con ese ciego. Pero ¿sabes qué? Dios actúa de diferente manera con cada uno de nosotros. Y no hay una vida que sea parecida a otra, porque su plan tan original, su manera tan especial de tratarnos, ha hecho que cada uno de nosotros seamos enriquecidos a través de las diferencias que podemos tener. Por eso es que no ha hecho de cada uno de nosotros dos iguales. Por ahí puede haber algún que otro gemelo, ¿no? Pero si son gemelos y parecido físicamente, ahora hasta son diferentes en su manera de pensar, en su tono de voz, en su forma de conducirse, en su forma de comunicarse. Por eso es un Dios original. Entonces, le traen a ese ciego y le dicen: Señor, queremos que estas sean las condiciones, queremos que tú lo toques y que tú lo sanes. ¿Pero saben qué fue lo que hizo Jesús? Allí en ese lugar, abarrotado de gente, hace algo que fue increíble, que nadie esperaba que sucediera. En un lugar donde estaban los pescados todos preparados para vendérselo, para que ese escenario, ese fuera un gran programa, las personas se sintieran conformes, se sentaran y aplaudieran, le dijeron: wow, ¿no? Y toda la gente de Versalles, el intendente de Versalles, dijeron: ¿cuánta gente que vino por este programa milagroso? ¿Sabes qué fue lo que hizo Jesús? No atenuó al programa. No atenuó a la situación que ameritaba en el momento, sino que decidió enfocarse pura y exclusivamente en esa persona que tenía una necesidad. Ahora yo quisiera preguntarte algo: ¿cómo está tu visión? Cuando una persona pasa por esa puerta de la iglesia, ¿qué es lo que tú ves? Cuando Jesús vio a ese ciego, vio algo más que un ciego. Vio una persona que tenía necesidad. Vio una persona que necesitaba su atención. Vio una persona que necesitaba un abrazo. Vio una persona que necesitaba un consejo. ¿Y sabes qué? El trato tan tierno que tuvo Jesús con esta persona despertó el interés de este ciego. Porque sin dudas este ciego no había ido por sus propios medios. La Biblia no menciona que había hambre en este ciego como había en el ciego Bartimeo, que decía: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y gritaba, y gritaba, y gritaba, y gemía desesperadamente esperando ese milagro. No, este era un ciego pasivo.
Era alguien que quizás aturdido por los gritos de las personas no sabía ni siquiera con quién estaba hablando. Era alguien tal vez que lo había llevado por la fuerza simplemente para que pudiera estar en el escenario de esa plaza y todos pudieran vender sus pescados y el intendente pudiera estar contento de que mucha gente había ido a ese lugar, se había sentado y habían aplaudido. Pero Jesús trata con cada una de las personas de una manera especial. Y aunque le traiga ese ciego, le voy a pedir a Alexis, Alexis, te puedo usar como modelo. ¿Puede ser? ¿Sí? No te voy a pedir que desfiles, quédate tranquilo, ¿viste? Porque por ahí capaz que alguno va a decir, lo vamos a poner a desfilar. ¿Sí? ¿Y sabes qué fue lo que hizo Jesús? Le trajeron al ciego. Y supongamos que Alexis es el ciego. Y le dijeron, queremos que tú lo toques y lo sanes. ¿Pero sabes qué fue lo que hizo Jesús? Lo que haría nosotros, cualquiera de nosotros con algún ciego que encontramos en la calle. Lo vio, lo abrazó, agarró su mano, la puso sobre sus hombros y comenzó a caminar. Y comenzó a caminar. Y comenzó a caminar. Y le fue preguntando cuántos años tienes, cómo andás, de qué país vienes, cuántos hijos tienes, cuántos aire acondicionado en el arte. No sé qué le habías preguntado, ¿no? Gracias a Dios. Pero lo trató con un trato tan cordial, un trato tan dulce. Se interesó en él, atendió sus necesidades, lo escuchó, lo acompañó y lo sacó del bullicio. Imagínense en alguien que lo ve y que devuelve, ¿no?, todo un bullicio, todo un escenario en el que se lo ponía en el centro del escenario cuando él solamente necesitaba que alguien lo entendiera. Y aunque Jesús podría haberlo sanado rápidamente, Jesús sabía que él necesitaba otra clase de salida. Él necesitaba sanar su interior. Él necesitaba arreglar sus cuentas personales con Dios. Él necesitaba cerrar esas cicatrices que a veces están abiertas y que muchas veces no nos atrevemos a contarle a nadie, pero el que Dios sí se está dispuesto a escucharlo. Entonces decidió sacar a ese ciego y lo sacó de la aldea. Ahora, tu visión va a cambiar desde el momento en que tú le pidas a Jesús que ponga en tus ojos la forma de ver las cosas como Él las ve. Que ponga en tus ojos la forma de amar a las personas como Él las ama. Que ponga en tus ojos y en tu vida la capacidad de poder preocuparte por los demás como Él lo haría. Que ponga en tus ojos la capacidad de poder focalizar correctamente. De decir, yo quiero una vida con un propósito, yo quiero una vida con un plan, pero un plan diseñado por Él. ¿Saben cuál es el gran problema de la mayoría de los cristianos? Es que estamos llenos de propósitos, pero de propósitos individuales. No tenemos un propósito espiritual muchas veces. Tenemos a Dios como una de las alternativas, pero generalmente la tenemos como la última. Difícilmente la tengamos como la primera. Y muchas de esas cosas se ven reflejadas en nuestros ministerios y a veces se ven reflejadas inclusive en nuestra iglesia. Porque cada uno vivimos conforme al propósito que nosotros queremos tener. Y entonces, como cada uno de nosotros vivimos conforme al propósito que nosotros creemos tener, se termina transformando como si fuera la historia de los jueces, en el que cada uno hace lo que bien le parece. Y entonces carecemos de un plan, carecemos de un propósito. Y ninguno de nosotros a veces no podemos poner de acuerdo en dos o tres propósitos para poder orar y para poder decir, a partir de ahora vamos a desarrollar un plan en el que queremos que Dios actúe con total libertad y Él sea el centro de nuestra atención y sea el centro de nuestro proyecto. Ahora, ¿qué fue lo que sucedió? Le trajeron a ese ciego, pero Jesús lo saca de la aldea. Y cuando Jesús lo saca de la aldea, uno diría, bueno, Jesús lo va a tocar, Jesús le va a acariciar la cabeza y le va a sanar. Y hace algo que nadie espera, ¿no? Dice que Jesús hace, toma como una pequeña fuerza, ¿viste? Lo saca de un lugar donde no había nadie, seguramente los de adentro estaban refunfuñando porque Jesús los había dejado con todos los pescados empanaditos ahí, ¿no? Y se saca al centro de atención que era el ciego. Y Jesús toma un ángulo y hace, y de golpe dice que escupe sobre sus ojos. ¿Sabes que Jesús había escupido una vez antes, pero había escupido sobre la tierra?
Y dice que había escupido sobre la tierra y juntó entre la saliva de él y la tierra, hizo barro y se lo puso los ojos a otro ciego y lo sanó. Pero esta vez Jesús utiliza un modo distinto, utiliza una forma diferente, porque Dios ayuda con nosotros de manera diferente, de manera particular, porque Él así realmente le agrada. Porque somos tan importantes, somos tan valiosos para Él, que Él decide actuar de una manera diferente con cada uno de nosotros. Y entonces dice que Jesús escupe sobre sus ojos. Ahora, yo me imagino así, ¿no? Habrá dicho: Señor, me sacaste de la aldea, me llevaste acá afuera, donde no hay nadie, y de golpe, cuando estoy acá, ¡puf!, me escupí sobre los ojos. No tenía un mejor método, ¿no? Cualquiera de nosotros diría: che, Señor, ¿por qué no me pusiste las manos? ¿Por qué? No, escupe sobre sus ojos. ¿Sabía que en la cultura hebrea existía una especie de leyenda, entre comillas, en la que se creía que la saliva del primogénito tenía propiedades curativas? Existía esa creencia, una tipo leyenda dentro de ellos. ¿Y sabe qué es lo que dice la Biblia acerca de Jesús? Que Él es el primogénito de las naciones. Que es el primogénito de toda creación. Que es la persona que controla el universo. Que es el Alfa y la Omega. Así que lo que Jesús estaba haciendo, estaba de alguna manera mostrándole que lo que Él estaba tirando tenía propiedades curativas. Pero ¿saben qué? La saliva, aún hasta el día de hoy, es utilizada muchas veces para poder obtener detalles de ADN. ¿Sabían que hoy, con la saliva, hasta pueden llegar a hisoparte y poder conocer el ADN de la persona? Lo que Jesús estaba haciendo no era una ofensa, sino que era una prueba. Lo que Jesús estaba haciendo con su escupitajo no era una ofensa, sino que era una prueba de saber cuán dispuesto estaba la persona de poder recibir eso que tanto anhelaba. ¿Sabes qué? Muchas de las cosas en nuestra vida no suceden porque a veces en ese proceso nos caemos. Porque queremos que Dios haga algo extremadamente grande, pero no queremos pagar el precio. Porque queremos que Dios haga algo extremadamente grande, pero no estamos dispuestos a soportar el proceso. Y entonces nos bajamos y decimos: no, Señor, este método no es para mí. Mirá, el escupitajo, usalo con Pedro, usalo con Juan, usalo con Jacobo, pero conmigo no. A mí poneme las manos, porque mirá, yo hice tanta carrera universitaria, porque yo hice esto, porque a mí me respetan, porque mi padre, yo soy el que más manda, porque... No, Señor, pará, ni mi viejo ni siquiera... Sin embargo, el ciego se mantuvo ahí. Y a veces, las situaciones que nos pasan en nuestra vida simplemente pasan porque Dios te está mostrando que su ADN, que su identidad está en ti. Por eso, para renovar la visión es necesario que tú sepas y puedas entender y tener en claro tu verdadera identidad. Hace unos años había escuchado una anécdota. Decían que había un hombre que tenía una compañía avícola y había ido a visitar unas montañas, y en lo más alto de la montaña había encontrado un huevo grande, un huevo gigante, ¿sí? Así que vio ese huevo, veía que no había ningún animal alrededor y dijo: bueno, lo llevo. Y se lo llevó para su compañía avícola. Entonces, en su compañía avícola puso el huevo ahí y allí, de golpe, claro, las gallinas se sorprendieron, nunca había visto un huevo tan grande, ¿viste? Así que se peleaban las gallinas por ver quién era la que se iba a apoyar arriba de ese huevo, ¿viste? Y que iba a hacer que ese huevo de golpe pudiera romperse y pudiera salir lo que estaba dentro. Nadie sabía desde qué era, ¿no? Así que las gallinas comenzaron a darle calor a ese huevo se rompe, y de ese huevo salió justamente un aguilucho, sale un águila. Y esa águila comienza a criarse entre las gallinas, y pasa tanto tiempo entre las gallinas que esa águila comienza casi a cacarear. Veía que todas las demás gallinas y los gallos comenzaban a cacarear, entonces decía el águila: yo también tengo que cacarear porque me crié con ellos. Comenzaba a picotear como las gallinas, hasta que de golpe aparece una persona que era
una persona que conocía mucho, y le pregunta a este hombre de la compañía de Uber, ¿qué haces ahí, ahí? Y le dice, mira, simplemente yo encontré huevo, lo traje acá. Y se crió entre las gallinas. Y dice, pero eso no es una gallina, es un aire. Sí, sí, y la veía corretear como si fuera una gallina, todo como si fuera una gallina porque se había criado como una gallina. Así que de vuelta esta persona le compra el hombre de la compañía avícola esta águila, decide llevarla a lo más alto del monte. De golpe comienza a divisar que arriba había otras águilas. Y cuando mira esa águila, la lanza al vacío, esa águila comienza a volar y comienza a darse cuenta de que su verdadera identidad era lo más alto de las tormentas, que su verdadera identidad no estaba en la tierra, que su verdadera identidad estaba en los cielos. Así que yo no sé hace cuánto que has perdido tu identidad, hace cuánto que solamente utilizas el nombre de cristiano pero que no vives como uno de ellos. ¿Hace cuánto que tal vez has dejado de perseguir objetivos simplemente porque no has estado dispuesto a pagar el proceso de que Dios haga algo realmente grande en tu vida? Muchos de nosotros lo anhelamos, ¿no? Pero somos poquitos los que tal vez desean pagar el proceso. Así que Jesús escupe sobre los ojos de este ciego y de vuelta este ciego comienza a recobrar la vista. Le voy a pedir a Ivo, no sé si estaba por ahí, que venga pasando. Comienza a recobrar la vista. Y sabes que en este caso, aunque Jesús siempre hizo un milagro de una, en este caso Jesús decide emplear sobre este ciego un proceso. Y toma sus ojos, escupe sobre sus ojos y le dice, ¿ves algo? Y el ciego dice, Señor, veo algo, veo a los hombres como árboles. Cuando este ciego le dice a Jesús, veo a los hombres como árboles, ¿sabes lo que estaba manifestando? Que él en algún momento había visto. Que él en algún momento tenía una visión clara. Pero tal vez el hecho de haber estado en Bethsaida, el hecho de haber estado en un lugar en el que lo habían desanimado, el hecho de haber estado en un lugar en el que no había visión, el hecho de haber estado en un lugar en el que tal vez nunca se lo restauró, en el que tal vez nunca se lo incentivó, en el que tal vez nunca se le enseñó acerca de que tenía dones y talentos y Dios era tan increíble que podía utilizarlo para cualquier área, el hecho de tal vez haber fallado en algo y nunca haber recibido un abrazo y decir, mirá, aún así yo te convoco, porque hoy caíste vos, pero mañana puedo caer yo, hizo que su visión se perdiera y comenzó a ser ciego. Y fue ciego justamente en Bethsaida, en la tierra de los herreros, en la tierra de la falta de oportunidades, en la tierra donde los sueños se hacen pedazos, en la tierra donde el otro se aprovecha de vos, en la tierra donde nadie te tiene en cuenta. Entonces, ¿qué sucedió? Volvió a ser ciego. ¿Y qué hizo Jesús? Trata de restaurarle la vista. Pero esta persona, que de golpe le habían cambiado su visión, que le habían hecho ver de que Jesús era la última de sus oportunidades, de golpe comienza a ver. Y dice, veo medio nublado, veo a los hombres como árboles. Ahora, ¿sabés cuál fue el problema? Que el problema no era lo que él tenía su mente, su visión nublada. El problema era que tenía la cara de Jesús acá y él miraba para el costado. ¿Nunca te sucedió de escuchar ese dicho que dice, guarda que el árbol no te tape el bosque? ¿Sabés lo que sucedía? Los problemas, la ansiedad, la dificultad, todo lo que había pasado en su vida lo había llevado a querer volver a mirar a los hombres y se había olvidado que la cara del maestro estaba frente a él. Entonces Jesús dice, para, vamos a empezar de nuevo, vamos a hacerlo de nuevo. Y entonces Jesús vuelve a tomar sus ojos y le dice, ¿puedes verlo? Y en ese momento sus ojos vuelven a abrirse.
ve el rostro del maestro y dice: maestro, ahora puedo ver claramente. Ahora ya no solamente puedo ver de cerca, no solamente puedo verte a ti, sino que al verte a ti puedo tener la visión y la claridad para también poder mirar de lejos, para poder mirar a las otras personas como tú las sabes mirar, para poder tener tu visión. Ahora, no sé cuál es tu pensamiento, no sé cuál es la idea que alguna vez te robó tus sueños, no sé cuál es la idea que alguna vez te lastimó, que te ensangrentó y que tal vez estás acá sentado, ¿sí? Y nadie te ve porque estás atrás de un barrijo, pero sabes que por dentro algo te ha dañado. Sabes que por dentro algo te ha resentido. Sabes que por dentro algo se ha quebrado. Sabes que dejaste de soñar, que dejaste de pensar en oportunidades porque tal vez alguien te ha lastimado. O porque tal vez la vida te quitó un montón de oportunidades. O porque tal vez alguien o algo se llevó a tu futuro. Y venís y te sentás y no sabes cómo salir. Y te quedás en Bethsaida. Porque lo más fácil a veces es quedarse en Bethsaida. Y decir, bueno, hasta acá llegué, yo ya lo vi todo. Bueno, llega el momento que lo haga otro. Y te quedás ahí. Y te quedás lastimado, herido. Pero Jesús vino justamente a rescatar y a salvar lo que se había perdido. Vino a sanar a los enfermos. Vino a levantar a los que estaban abatidos. Y esa no es la clase de Dios en la que tú crees ni la que yo creo. No es la clase de Dios que menciona la Biblia. La clase de Dios que creemos es el Dios que levanta a los muertos. Es el Dios que tiene el poder para poder sanar. Es el Dios que se especializa en lo imposible. Es aquella persona que decimos que es nuestra roca eterna, que es nuestro todo es fuerte. Es el Alfa y Omega. Es el principio y es el fin. Es el Rey de Reyes, es el Señor de Señores. Es Emanuel, es Dios con nosotros. Y en esta noche Dios está aquí. Y si querés salir de esa puerta de la misma forma en la que entraste, ese es tu problema, porque Dios te está dando la oportunidad de poder volver a restaurar tu comunión, de poder volver a recuperar la visión que tal vez las costumbres, que tal vez las malas influencias, las malas enseñanzas, o tal vez aquellos que te han dañado, te han robado, te han hecho pedazos, pero ¿sabes qué? Dios es un Dios tan grande, que puede volver a darte y a renovar la visión. Pero para que Dios renueve la visión, a veces hay que tener la humildad. La humildad de decir: Señor, en esta noche quiero que tú renueves mi visión, que renueves la visión de la iglesia. Pero que no se haga lo que yo quiero, que se haga lo que tú deseas. Eso es lo más difícil, ¿no? Ese es el proceso. El proceso cuando uno dice: quiero que Dios haga lo que quiere, no lo que yo considero mejor. Lo que muchas veces pasa con los predicadores, ¿no? Cuando venimos acá, preparamos un mensaje y dos días antes Dios te dice: no, tenés que borrarlo, porque quiero que hables de esto. Y uno dice: Señor, pero estuve 5 días para preparar esto. Y dice: no, quiero que hables de esto. Y no te dejas dormir hasta que no hables de eso, no vas a poder hacerlo porque no podés luchar contra ellos. Es imposible, ¿no? Para terminar, hay un personaje en la ciudad que realmente admiro y me lo cruzo todas las mañanas cada vez que trabajo. Se llama Saúl Perlman. Es un personaje. Cada vez que me lo cruzo en la calle, siento bocinazos. Personas que paran, los semáforos se transforman en un caos. Es un hombre grande que anda en bicicleta con una bandera blanca que ustedes van a vender. Canta canciones, no es la persona más afinada, por favor, ¿no? Compone melodías, pero melodías que apuntan a su propósito, melodías que apuntan a su visión. Su visión es todo lo que tiene que ver con una alimentación sana, con una alimentación saludable. Y aunque a veces uno puede compartir o no algunas cosas, es un personaje tan querido en la ciudad que se ha ganado el respeto de muchos. Tengo unos clientes que por mi trabajo a veces voy a buscar cosas para entregar
Y charlando la otra vez, pasaba por ahí por la cuadra, toda una algarabía terrible, ¿no? Porque si en la entrada que me salé. Así que todos estaban Saúl, y estaban todos de golpe, empezaron a correr a Saúl, iba siempre con su bicicletita. Y me dice que la persona que me entrega las cosas, me dice, ¿vos conocés la historia de él? Le digo, no, la verdad que no. Me dice, ¿vos sabías que este hombre vendió sus vehículos para poder costearse todo lo que él considera que esa visión tiene que ser compartida? No, la verdad que no. ¿Vos sabías la cantidad de kilómetros que él hace en bicicleta para compartir a las personas acerca de la alimentación saludable? No, la verdad que no. Me dice, ¿sabés por qué lo voté? Y le digo, no, porque él tiene el olor a mí. ¿Cómo? Porque él pasa tiempo conmigo. Él pasa y se dedica a charlar conmigo. Tiene el olor a mí. ¿Sabes qué es lo lindo? Cuando las personas comparten con nosotros y dicen, yo quiero saber más de Jesús. ¿Por qué? Porque esta persona tiene olor a Jesús. Esta persona tiene olor a la presencia de Dios. Esta persona está impregnada de la presencia de Dios. Es una persona que se acerca, es una persona que te comprende, es una persona que te entiende, no es una persona que te juzga, no es una persona que te condena, es una persona que entiende tus necesidades y que sabe que la mejor alternativa para cualquier vida siempre va a ser Jesús. Si estás en este lugar, pues primeramente quiero decirte que no es casualidad. Dios está aquí. Y podés salir por esa puerta de la misma forma en la que entraste. O podés salir con una vida transformada, con la mejor decisión que puede suceder en tu vida, que es la de permitir que Jesús no haga un milagro en tu vida, sino que entre en tu corazón y que comience a gestar un cambio que va a durar toda una eternidad. Jesús te ama de tal manera que entregó su vida por cada uno de nosotros, para que vos y yo podamos ser perdonados y podamos ser llamados hijos de Dios. Si en esta noche querés darle esa oportunidad, solamente tenés que decirle en el interior de tu corazón que Él entre a tu vida, que perdone tus pecados y ajustar el cinturón de tu asiento, ajustar el cinturón de tu casa, porque vas a comenzar a emprender un viaje tan maravilloso y tan fascinante en plena compañía de Jesús. Con dificultades, seguramente, pero con una compañía de Jesús que realmente te va a hacer feliz plenamente. Oramos bien. Señor, queremos darte las gracias en esta noche porque tú eres claro, porque tú eres sorprendente, porque tu visión siempre es la mejor alternativa, porque tú tienes en claro las cosas mejor de las que nosotros las podríamos ver. Ayúdanos a ver con tus ojos, ayúdanos a identificar con tus ojos, ayúdanos a ver a las personas con tus ojos, ayúdanos a poder entregar siempre nuestras necesidades delante de ti. Bendice nuestra iglesia, bendice cada corazón que tal vez en esta noche esté herido por diferentes circunstancias. Renueva la visión de cada uno de aquellos que tal vez se han apagado. Renueva la visión de aquellos que tal vez se han frustrado. De aquellos que hoy sienten que tal vez no tiene sentido volver a intentar todo de nuevo. Pero Señor, tú tienes fuerzas. Y tú nos provees de fuerzas y de esperanzas para levantar alas como las águilas. Para caminar y no cansarnos. Para correr y no fatigarnos. Gracias, Señor, por todo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.